¿Cómo están, señores? Estamos muy agradecidos porque por la gracia de Jesucristo podemos tener reunión como esta. Durante varios años el Señor ha trabajado en medio de nosotros. Al comienzo ha sido difícil. Pensábamos, ¿qué es esto? Pero como si fuese que estamos soñando, el Señor nos ha revestido de gracia y bendición. Mientras que iba predicando, preparando la palabra, el Señor me ha dado agradecimiento hacia mí el corazón del Señor que está en la Palabra. Si yo hubiese sido Jesucristo, realmente, ¿cuánto dolor habrá sentido cuando estaba delante Nicodemo? Primeramente, vamos a leer la Palabra de la Biblia. San Juan capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver San Juan 3, 1. 요한 3장 1절 21절 사인의 말씀을 읽겠습니 a m o s a e r la palabra del versículo 1 al 21. 로세니데모운프 우리가 당신은 하나님께서 오신 선생이로 아나이다. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto es cierto, te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. 니코데모가르대 사람이 늙으면 어떻게 날수있삽나이까두 번째 모태에 들어갔다 날수있삽나이까 니코데모는 말했다. 어떻게 한 남자가 나이가 많을 때도날수 있겠는가? 예수께서 말씀하시되 진실로 진실로 내게로는 사람 물과 성나님 나라에 들어갈 수없실로 진실로 게로는 사람이 물과 성령로나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수없느 대답하셨다. 진실로 진실로 내게로는 사람이 물과 성령니나님라에 들어갈 수로 진실로 내이 물과 성령을 낳지 아니하면 라에 들어갈 수 없는. 대답하셨다. 로난실로내이물 성령을 니로 진실로 내게로

El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tu maestro Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna.

El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que su obras no sean reprendidas. Sí. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Señores, estamos muy agradecidos porque podemos realizar una campaña como esta. Exactamente, no sé, pero muchos canales de todo el mundo están transmitiendo esta campaña. Y yo bien sé que millones de personas están oyendo esta palabra. No es cosa de Pastor Oksupar, sino estoy tan agradecido porque puedo hablar acerca de Jesucristo. En el 2001, hemos hecho la organización de los jóvenes IYF. Yo fui una vez a China a predicar la palabra en la Liga Juvenil Comunista. La mayoría de los jóvenes de todo el mundo pareciera que son guiados por su propio pensamiento, pero... Pero cuando vemos en Efesios 2, hay una fuerza que nos va liderando. Es el que tiene la potestad del aire y aparece en Efesios 2. Es decir, el espíritu maligno es lo que dirige nuestro corazón. Los jóvenes crecen y el deseo, el placer, va dirigiendo a los jóvenes. Muchas veces ellos caen en infelicidad. Mientras que yo voy criando a mi hijo, aunque les conté, yo pensaba que era necesario enseñarle el autocontrol. Hay muchos deseos, hay mucha codicia. ¿Y cómo poder... Controlar aquel corazón. Cuando mi hijo tenía seis, siete años, pensé mucho para enseñarle el autocontrol. Papá, quiero, helado, eh, quiero caramelo. Papá, helado. Claro, yo le compro. Bueno, no gasto mucho. Los niños están felices, contentos, comiendo esto. Pero a veces yo no compro. ¿Por qué? Para que puedan aprender a autocontrolarse ese deseo de querer tomar, para que puedan aprender el autocontrol hacia lo que ellos quieren hacer. Papito, por favor, helado. Hoy no. Papá, papá te dijo que no. Papá, papá te dijo que no. Ahora tenemos que tener el corazón de vencer el deseo de querer tomar helado. Así se forma el autocontrol. No es difícil. Cuando los niños piden diez cosas, yo también quisiera comprarle conforme al deseo de ellos. Pero ya este mundo no circula conforme a su deseo. Cuando quiere tomar, ahora cuando es pequeño, le enseño la manera de autocontrolarse. Eso iba guiando de manera maravillosa a mi hijo. Una vez realizamos el campamento mundial de IYF, miles de jóvenes vienen en ese campamento. El programa de música es muy gracias bueno. También gracias a la UAEF se ha desarrollado la canción del coro Gracias. Porque el coro Gracias es una flor en el campamento de UAEF. Realizamos el campamento mundial. Y yo suelo realizar la charla el desarrollo del intelecto, acerca al mundo del corazón. Esa primera noche terminamos la charla. Terminando la charla, le dije a los estudiantes: ¿Ustedes tienen celular? Claro que lo tienen. Terminando esta charla, vayan a un lugar silencioso y llamen a su padre. Padre, muchas gracias. Padre, hay tantas cosas que usted ha hecho por nosotros. Nosotros lo sabemos, pero dejamos pasar simplemente. A ver, dígale gracias a su Padre. También no importa que le digan esto. Mi papá no tiene papá. Mi amigo no tiene papá y vive en dificultad con su madre. Sí. Yo, gracias a ti, siento mucha fuerza en mi casa. Si sí, se sienten raro hablar con su papá, aunque sea delante del árbol del coco, del mango, hablen así, terminando el campamento. Todos los estudiantes con su celular fueron afuera. Y cuando ellos, temprano a la mañana, bueno, nos despertamos y un carro entró a nuestro campamento. Él se bajó y el caballero nos dijo: Aquí está nuestra hija. Mi hija se llama Clara. Quisiera encontrarme con mi hija. Terminando el campamento, ya que estábamos en un receso y nosotros hicimos el anuncio, ahora estábamos sentados juntos y de allá venía corriendo la joven llamada Clara. Y ella dijo, papá, perdón, papá, yo he cometido un error, perdóname, papá, perdón. Y papá corrió y abrazó a la niña. Y la niña también abrazó al papá. Lloraron, lloraron, llorando. Clara tenía un amigo. Tenía un novio y el novio le dijo un día a Clara. Clara, hay algo que quiero mostrarte a ti. ¿Qué es? Abrió la cartera. Clara se asustó en gran manera. Estaba lleno de billetes de 100 dólares. ¿De dónde conseguiste esto? No te preocupes, no robé. Desde pequeño ahorré yo. ¿Para qué ahorraste? Es que Clara contigo quisiera ir a Canadá. ¿Quieres ir a Canadá conmigo? Clara estaba tan contenta. ¡Sí! Ambos fueron al aeropuerto para subirse al avión que se dirige a Canadá. El padre vino al aeropuerto. Clara. Ah. Todavía no es hora de que vayas así. Si terminas la universidad, suficientemente tendrás tiempo para hacer esto. Ahora es etapa para estudiar. El padre seriamente le explicó. Clara quería ir tanto con ese amigo a Canadá. Al final, rechazó la palabra del padre y fue para Canadá. Durante que estaba en Canadá, estaba tan feliz, pero no solamente estaba contenta. Tenían mucho dinero, pero la, el dinero no aumentaba iba reduciendo y a veces cuando se veía estaba bien con su novio pero ya que estaban juntos se peleaban y ellos se pelearon clara de nuevo compraste esto es que necesitamos lo necesitamos pero no nos queda mucho dinero Ah, ¿Cómo vas a comprar todo esto? ¿Para qué vamos a necesitar dinero si no compramos cosas? Pero igual, si no tenemos dinero, tenemos que ahorrar. Al fin y al cabo, vamos a usar el dinero. Usamos cuando lo necesitamos y ya. Aunque esto no es todo, había estos choques parecidos y ya el novio se sentía incómodo hacia Clara. Un día Clara ya no podía seguir allí. De vuelta se subió al avión que venía a México City. El padre supo y vino al aeropuerto. Ella vio que en la salida estaba el padre. ¡Papá! Quería correr y abrazar al papá. Pero por un lado en su corazón, pero yo me opuse a la palabra de mi papá. Yo desobedecí su palabra. Y ella se sentía apenada y no podía ir junto a él. Realmente quería correr, pero decía, pero no puedo. Yo soy una hija muy mala. Se escondió. Fue hacia otra salida y volvió a la casa. Qué bueno si sí, se agarraba de la mano con su papá y volvía a la casa. Pa realmente Clara se sentía tan apenada. Ah, tantos errores había cometido. Ya no podía mirar la cara de su padre. El papá se despertaba y hasta que él vaya al trabajo, ella estaba acostada en la cama. Día tras día iba pasando. Poco a poco se sentía incómoda con el papá. Luego tuvimos el campamento de Boyev y Clara participó. A la noche del primer día le llamó al papá. A ah, esa noche dijo, hoy tengo que llamar a mi papá. Sí, cuando el pastor me manda hacerlo, lo voy a hacer. Llamo al papá. Papá, soy Clara. Papá, discúlpame. Papá, yo hice muy mal. Pero me cuesta decir que me equivoqué. Y por teléfono te cuento. Perdónenme, papá. El papá. No podía dormir recibiendo la llamada de su hija tan amada. Al momento que amaneció, el papá no podía aguantar, entonces con su carro vino al campamento. Papá, discúlpame, le dijo la hija. Soy una hija muy mala. Yo quería hacerlo bien, pero hice lo malo, perdóneme. Y el papá se abrazó con la hija, lloraron, Clara lloró. Y así se convirtió en una familia bella. Señores, esa es la relación que tenemos con Dios. Queremos estar de cerca y tener una buena relación. Y vamos hacia la carne y lo lamentamos. Tenemos tal corazón. Pero ¿qué es lo que Dios nos pide aquí a nosotros? Que hagamos algo grandioso, que millones de dólares paguemos como ofrenda, o que entreguemos nuestra vida, o que seamos esclavos de otros. Dios no nos pide eso como el corazón de Clara y su padre tenían un fluir de corazón. Dios desea ese fluir de corazón entre Dios y nosotros, eso nada más. ¿Cómo puede fluir el corazón de Dios y nuestro corazón? Es muy simple. Tenemos que oír la palabra de Dios y simplemente aceptarlo. Ah, ¿cómo podemos nosotros entender la palabra de Dios? Sí, hay muchas cosas que yo no entiendo de la Biblia. Pero ahora creo hasta el punto que entiendo y cosas que no llego a entender también creo. En San Juan uno que dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. La el Verbo en sí era Dios. Estaba en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando bajamos un poco más hacia abajo y la palabra fue carne y permaneció. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria, como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Esto es la palabra principal de San Juan. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Entre ustedes alguien, hay alguien que tenga el mismo corazón que Jesús? No hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Simplemente debemos aceptar aquella palabra. ¿Cómo podemos aceptarlo? Simplemente, aunque no lo aceptamos, no lo entendemos, cuando, aunque no lo entendemos, lo aceptamos con fe. Entonces esa palabra entra en nuestro corazón y domina nuestro corazón. Jesucristo es Dios omnipotente. Tiene muchos pensamientos, muchos poderes, mucha sabiduría. Yo soy hombre he vivido tras la carne No puedo alcanzar la sabiduría de Jesús No puedo alcanzar el poder de Jesús No puedo entender toda la palabra de Jesús ¿Ustedes creen porque llegan a entender? Yo voy a un restaurante con el pastor Joseph Pastor Joseph que desea comer Ah, quiere probar caldo de patata. En Corea hay un caldo de batata, es interesante. Cuando vengan a, a Corea, por favor vengan a comer caldo de batata. Ya que decían caldo de batata, yo también pensé que era realmente un caldo con mucha mmm, batata, papa. Pero no era así, realmente el caldo tenía muchos huesos. Hay un poquito de carne que está en la carne esa carne que está en el hueso. Comúnmente los cocineros apartan la carne y el hueso. Decía, caldo de papa, pensé que tenía mucha papa, pero no es. Un poquito de papa, esta cantidad lo pone. Pero nosotros comemos esa carne que está en el hueso. Pareciera de un nivel, pero un poco bajo. Pero a veces cuando vienen los extranjeros que son muy caballerosos, le invito y le encanta. Eso es el caldo de papa. ¿Usted quiere comer caldo de papa? ¿Cómo es el caldo de papa? Sí, tiene huesos. A ver, voy a probar. No entiende. Nunca vio. No probó. ¿Solamente uno acepta lo que experimentó? ¿Usted probó comida coreana? ¿Qué tipo de co comida quiere probar? Sí, 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 vamos. Es comida, ¿qué tanto? Es comer así. Lo que hizo Jesús, no llegamos a entender todo. Pero si lo aceptamos y comemos, ah, esto es el caldo de batata. Es simple. ¿Quieres probar caldo de papa? ¿Cómo es el caldo de papa? Tiene carne en el hueso y es así. Tiene un poquito de papa. Bueno, voy a probar. Nunca experimenté. Ay, cuando prueba, llega a entender lo que es la comida. No es para nada difícil. Sea cual fuera la comida, es así. Si Jesús habla, bueno, voy a aceptarlo. No traten de entender todo. Acepten simplemente la palabra. Cuando lo aceptan, a veces llegan a entender en muchas ocasiones y llegan a tener un mismo corazón con Jesús. Eso es persona que acepta. Yo voy a continuar hablando. Así habla en San Juan. Como dice en San Juan: Estaban Nicodemo y Jesucristo. Jesús le dice a Nicodemo si el hombre no nace nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo trataba de entender todo. ¿Y cómo es que puede nacer nuevo? ¿Va a entrar de nuevo en el vientre de la madre y volver a salir? No, no debe hacerse así. Es aceptarlo. Jesús, usted dijo que debemos renacer. No sé lo que es renacer, pero, ah, bueno, voy a renacer, dígame. Sí, yo voy a probar, es eso. ¿Entienden? Pero Nicodemo dice, ¿cómo un hombre siendo viejo va a nacer nuevo? ¿Va a poder entrar en el vientre de la madre y salir? Nicodemo al comienzo dijo que Jesús era un maestro que vino del cielo. Si Dios no está con usted, nadie puede realizar las cosas que usted ha hecho. Nicodemo, a pesar de que dijo que sabía que Jesús vino de Dios, no sabía aceptar lo que Jesús decía. Yo voy a continuar hablando. San Juan es un libro tan interesante. Nicodemo del capítulo 3. Continuamente, aunque Jesucristo le iba explicando, estando desde su posición no podía entender. Y sin ningún desarrollo terminaron la plática. Y cuando había entrado en el 4, ¿qué aparece? Aparece acerca de la mujer samaritana. La mujer samaritana empezó a hablar con Jesucristo. Era acerca del agua. Jesucristo le dice. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor Jesús y nosotros tenemos una diferencia de niveles. Lo que dice Jesús, entendiendo todo, no, nosotros no llegamos a entender todo. Ustedes, sin probar el caldo de papa, no hay nadie que llegue a entender acerca del caldo de papa. Aunque no lo entienda, cuando lo prueba, ah, el caldo de papa tiene este sabor. Ah, qué bueno, es delicioso. Voy a comer con mis amigos la próxima. Felices, uno puede disfrutar entre dos el caldo de papa. Jesús dice, el que tomare de esta agua volverá a tener sed. Más el que vivir, el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Cuando hablamos acerca del agua, uno se acuerda cuando yo estaba en el cuartel recibe entrenamiento ranger. En el cuartel, el entrenamiento ranger, uno está en medio del combate, en medio, en el territorio de los enemigos. O sea, es un lugar en donde uno va a realizar actividades por más que venga el enemigo. Y nosotros hacemos el entrenamiento realmente. De salto el número uno, salto alto. Y hacemos así. Cuando el líder hace uno, ustedes harán mil saltos y serán mil un saltos. Y en la última ocasión ustedes no pronunciarán el número. Entre miles empezamos a saltar en la arena. Uno, dos cuando sea 999 ¡Mil! No debe de pronunciar el número pero hay uno que dice y otras volvemos a saltar de nuevo 999 ¡Silencio! 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 Y hay uno otra vez que dice ¡Mil! Y ya toda la savia del cuerpo entero comienza a salir de nosotros y andamos con un termo de un litro no se imaginan cuánto sudamos. Tomamos, tomamos y volvemos a tomar. Tomamos 10 botellas, más de 10 botellas al día. Vamos para recibir entrenamiento y en un gran bolde hay una gran cantidad de sal. Y un puñado de sal comemos. Y ponemos en nuestro termo también, porque sudamos mucho. Toda la sal de nuestro cuerpo se despoja de nosotros. Y continuamente debemos de consumir sal. Y ese entrenamiento recibimos. Un día recibiendo el entrenamiento yo me desmayé. Me levanté y mi cuerpo no me obedecía. Luego me di cuenta que mi corazón era muy débil. Y luego... Tuve mucha dificultad por el corazón. Era cuando tenía 22 años. Dos, tres días descansé y ya estaba bien. Tenía como 50 años y mi corazón empezó a empeorar. Y tuve mucha dificultad. No les puedo contar todo lo que me ocurrió en esta hora, pero por el poder de Dios perfectamente mi corazón se curó. Cuando tuve 50 años, mi corazón estaba tan débil. En ese momento yo encargué este corazón a Dios. En ese entonces, cuando tenía 50 años, creo que ha pasado 30 años por ahí. Durante los 30 años tengo un corazón tan perfecto. Lo que Dios me dice, no porque yo entienda, cuando yo oraba para curarme del corazón, nunca tuve experiencia de haberme curado del corazón, pero con la fe de creer en Dios yo pedí. Yo no lo creo porque entienda o porque lo conozca. Es precioso. Porque el Señor me lo da. ¿Qué dijo Nicodemo? Cuando el hombre envejece, ¿cómo puede renacer de nuevo? ¿Va a volver a entrar al vientre de la madre y nacer? Es absurdo, niega, no logra entender. Pero la mujer samaritana no habló así. Cualquiera que viviere de esta agua volverá a, volver a tener sed, más el que viviere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Señores, nosotros sabemos que cuando uno toma agua, no hay ningún tipo de agua que no le dé sed eternamente, ¿verdad? ¿Hay alguna, algún tipo de agua que le permita que no tenga sed jamás? No hay. Pero la mujer samaritana doblega su corazón. Ante su vista, esto está mal, pero él sí lo tiene. Señor, ¿ay dónde existe ese tipo de agua en el mundo? No me brome. A la mujer que ve por primera vez, puede que ella haya hablado así, pero ella no habló así. Señor, déme este tipo de agua para que no tenga sed. Tampoco venga aquí a buscar agua. Esa es la diferencia. Eso es grande la diferencia. En San Juan 5, en el 3, Nicodemo dice que él sabe que Jesús vino del cielo, pero rechazó la palabra de Jesús. Jesús a nosotros no nos dice que hagamos algo. Había venido a su tierra, pero no le han aceptado. Y los que aceptan y creen en su nombre les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Es simplemente aceptar aquella palabra que no trate de entender. Aunque no entienda, la palabra de Dios es la verdad. Y no puede uno llegar a entender todo, no trate de entender, sino que acepten con la fe. Él es Jesús, Él es Dios, Él es el único y nos cuida. Vamos a abrir el corazón y aceptarlo. En San Juan 5, cuando entramos en San Juan 5, está el enfermo 38 años. Y está acostado en el estanque de Bethesda. Cuando el ángel va agitando el agua, el primero que va se cura la enfermedad. Y estaba esperando muchos enfermos para curarse. Pero el enfermo, 38 años, no está cerca del estanque. Estaba a lo lejos. ¿Por qué? Por más que él vea que el ángel agita el agua, por más que se movía y pataleaba por querer ir, no logra ir. Por más que él vea desde un comisario, él no puede. Entre tanto que él va, a otros van antes que él. El enfermo 38 años estaba en un lugar un poco apartado del estanque. Se encuentra con el Señor Jesús. ¿Quieres ser sano, Señor? Entre tanto que yo voy, no hay nadie que me meta. Y otros van antes que yo. En el corazón del enfermo de 38 años, le había puesto el corazón sincero. Aunque había visto que se agitaba el agua, él quería entrar en primer lugar, no podía mover su cuerpo, y él, por más que pataleaba el cuerpo, no se movía. Y otro fue antes que él. Es eso lo que trata. El señor Jesús había dicho: Levántate, toma tu lecho y anda. Eso es el caldo de papa. ¿Por qué? Nunca se levantó y nunca caminó. El pastor Joseph nunca probó caldo de papa. Ah, sí. Probó todo, creo, en Corea. ¿Verdad? Al comienzo fue así. ¿Verdad que yo no conocía acerca del caldo de papa? Y usted sin saber pidió, ¿verdad? Y hablando con su amigo, ¿sí así es? Sí. Vamos a probar. Nunca probé. ¿Verdad así es? Jesucristo dice, levántate, toma tu lecho y anda. Yo nunca pude caminar. Nunca traté de caminar. Pero Él me dice que camina. A ver, voy a intentar caminar. Eso es aceptarlo de manera positiva. No conocía nada del caldo de papa. Oyendo la palabra de él, pidió el caldo de papa y cuando probó. Ah, así es. El caldo de papa, qué delicioso. Yendo con otra persona, te voy a comprar caldo de papa. ¿Qué es el caldo de papa? Tiene sus huesos y está la carne en el hueso y es delicioso. Tiene un poquito de papita. es Tan delicioso. Sí, realmente es bueno para los que tienen apetito coreano. Ah, vamos. Y así come caldo de papa. Jesucristo le dice, le va a tomar tu lecho y anda. No logra entender. No puede caminar. Y el enfermo le dice, ya con su lecho caminó y anduvo. El enfermo. Yo no puedo caminar, dijo. Traté de caminar, no lo logré. Pero, apoyado en la palabra, voy a caminar y camino. Esa es la vida de fe que nos enseña San Juan. No es que podemos aceptar porque lleguemos a entender. Nicodemo, no hablando de tal manera, Señor, yo bien no entiendo qué es renacer. Yo quiero renacer. ¿Cómo puedo hacerlo? Yo voy a, a... Sí. Pero de manera negativa. Jesucristo de manera fácil explica. Moisés, como fue levantado en el desierto, como levantó la serpiente bronce en el desierto, el Hijo del Hombre debe ser levantado todos los que creen para que obtengan la vida eterna. Esto aparece en números 21. Los israelitas van al desierto y por el camino se quejaron ante Dios. Dios le envió serpientes ardientes a los israelitas. Cuando salta la serpiente ardiente dice que salta como más de kilómetros y la gente era picado por la serpiente. Perdón, señor, hicimos mal. Por eso le dijo Dios: "Ah, para deshacer la serpiente, Dios no se había no había hecho para que desaparezca la serpiente, sino que había puesto la serpiente de bronce en un madero y el que vea aquello vivirá." Todo es así. No podemos entender. Fue mordido, picado por la serpiente ardiente, venenosa. Mira y dirás: No entiende. No cree porque entiende. Tiene que creer nada más. Yo cuando hablo con el pastor Joseph, cuando voy hablando con el pastor Joseph, podemos compartir cosas que no llegamos a entender. Por más que no sea caldo de papa, aunque no entendemos, Él es confiable. Sí, simplemente tenemos que aceptar su palabra. Es aceptar simplemente. Llegamos a experimentar, llegamos a entender, llegamos a creer lo que nunca hemos experimentado. Tenemos que experimentar para tener una experiencia. Jamás sin experimentar podemos tener experiencia. Lo que no entienden, si aceptan, lo llegan a entender. Una persona que llega a manejar, llega a aprender, así es aprender la vida de fe. Así uno acepta la palabra de Jesucristo pero Nicodemo no lo acepta. Moisés dice, como la serpiente ha sido levantada, Le dijo el Hijo del Hombre debe ser levantado. Esa serpiente fue hecha por el bronce. Es serpiente bronce. ¿Por qué? Todos los metales en la Biblia tienen significado. Oro se refiere a la gloria de Dios. La plata viene a ser lo que es a cambio de la redención. La piedra se refiere a la ley. El bronce se refiere al juicio. Las veces que Dios habla de juicios, Dios lo expresa con bronce. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser levantado. En eh, había puesto en el desierto la serpiente de bronce. Todos los que en él creen obtendrán la vida eterna. Por qué obtendrá la vida eterna si mira la serpiente de bronce? Moisés, como levantó, levantó la serpiente de bronce, debe de ser levantado el hijo del hombre. Jesucristo murió crucificado y cuando nosotros vemos aquella figura, el Señor Jesucristo, ¿por qué fue crucificado? Fue crucificado en la cruz por nuestro pecado. Ese castigo que nosotros nos merecíamos, Él lo recibió. En número 21, la serpiente de bronce se refiere a la cruz de Jesucristo. Yo fui picado por la serpiente ardiente. La tormenta hace para que yo muera. Cuando cometo pecado, ese pecado me lleva a la muerte, me atormenta y hace que yo sufra. Dios dice, haciendo la serpiente de bronce, que lo ponga sobre el madero. Ay, ¿por qué? Nosotros hemos sido picados por la serpiente ardiente, pero que pongamos los ojos en la serpiente de bronce es absurdo. Pero cuando vemos la Biblia, todos los que fueron mordidos, picados, cuando vieron la serpiente de bronce, vivieron. Esa serpiente de bronce... Se refiere a Jesucristo que fue juzgado por nuestros pecados. Jesucristo que fue crucificado lo llegamos a ver. Jesucristo se puso la corona de espina y tuvo heridas y ha derramado la sangre y él se puso en lugar de nuestro pecado. Entonces Jesucristo recibió el castigo por nuestro pecado. Mi pecado ha sido lavado. A eso se refiere. Entonces mi pecado ha sido lavado. Ese juicio, ese juicio acerca del pecado. Sí, ya no hay más juicio para recibir. Es increíble. Yo he creído en esa verdad. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el 24, cuando vemos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, que es en Cristo Jesús, Jesucristo nos redimió. ¿Cómo? él recibió el juicio del pecado que nosotros nos merecíamos Jesucristo que fue crucificado había recibido el juicio por nuestro pecado yo he robado mentido en mis ocasiones he cometido pecados pero el juicio de ese pecado acabó en la cruz. Cuando uno mira a la cruz, ah, el juicio por mi pecado acabó allá. Allá acabó el juicio. Entonces, mi pecado ha sido lavado. Cuando uno llega a tener aquella fe. Porque Jesucristo derrama la sangre, porque se le ha roto la frente, porque ha sido crucificado en las manos y los pies por el pecado, que, por el castigo que yo debía recibir, recibió el juicio. Ahora mi juicio ha terminado por el juicio que recibió. Terminó el juicio de mi pecado y ahora mi pecado ha sido lavado. Aleluya, amén. Hoy en día. Mucha gente, aunque congrega a la iglesia, a pesar de que dice que murió sobre la cruz por mi pecado, siguen diciendo que son pecadores. ¿Qué tiene que ver entonces la cruz con nosotros? Si ¿Sí, crucificándose no puedo lavar mi pecado, ¿qué tiene que ver conmigo? No. El Señor Jesús, cuando fue crucificado, no fue crucificado por el pecado de Jesucristo. Ese castigo que yo me merecía, Él lo recibió. Por eso murió. Mientras que él fue crucificado, todo juicio por mi pecado acabó. Todo juicio. Ahora hemos puesto la serpiente de bronce en el madero. Se refiere el bronce al juicio acerca del error que comete. Ha recibido el juicio aquí mediante. Ahora mi pecado terminó. Y la serpiente ardiente no me puede picar. Aunque me picó, ya acabó el juicio, el que yo robe, el que mienta, y yo cometí muchas maldades. Y cuando fui al juicio para recibir el juicio, todo registro de mi pecado está allí escrito. ¡Ay, este pecado terrible! Yo me hubiese muerto. Pero cuando vemos el documento, todo castigo que yo merecía, Jesucristo lo recibe. Tenemos que decir una cosa más. No dejó ni una pizca. Jesucristo por entero recibió el castigo. Entonces, ya todo terminó. Ya terminó todo. Estamos tan maravillados. El Señor Jesucristo, sin perdón el pecado. Ahora, sin perdonar nuestro pecado, no es que lo fue crucificado. Yo realicé la campaña en Dehu. El responsable de la religión del periódico me pidió una entrevista. Pastor, por favor, quisiera que me dé un tiempo. Sí. Creo que el sermón que usted predica es un poco distinto a otros. ¿En qué punto es distinto con otras iglesias? Yo le dije, ¿cómo en una palabra yo le voy a explicar eso? Por favor, resumiendo un poquito de manera corta, ¿va a la iglesia? No, no voy. ¿Por qué no va? Vaya. Después le dije, por si acaso... ¿Alguna vez escuchó que Jesucristo murió crucificado? Claro, eso lo conozco. ¿Por qué murió? Cierto que Él murió por nuestro pecado, escuché. Sí, periodista, reportero, usted tiene razón. ¿Cuál es la diferencia con otras iglesias? Aunque Jesucristo murió crucificado por nuestro pecado, la gente dice que es pecador porque comete pecado. Hay muchas iglesias así. Yo no digo ello. Aunque hemos cometido mucho pecado, Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y nuestro pecado ha quedado limpio como la blanca nieve. Y no hay ningún pecado más. Parece un poco orgulloso, parece soberbio, se sobrepasa, parece uno con ello. Pero es seguro que nuestro pecado ha sido lavado perfectamente. Él me preguntó a mí, ¿realmente personas de otras iglesias dicen que son pecadores? A ver, usted quiere ir a preguntar, ¿realmente ellos en qué creen? Jesucristo murió crucificado por nuestro pecado. ¿Cómo dicen que son pecadores? Muchas iglesias enseñan así. Los pastores dicen que son pecadores, los ancianos dicen que son pecadores. ¿De dónde, dónde está el sentido de que Jesús haya muerto en la cruz? dejando el pensamiento del hombre en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si ahora decimos que somos justos, significa que no tenemos pecado. Fueron lavados perfectamente. Muriendo, crucificado por nuestro pecado, lavó por completo nuestro pecado, ya recibió todo castigo por nuestro pecado, nos dice justos. La gente sí dice que es pecador a pesar de que cree en Jesús. Es vano la cruz. ¿Por qué? La Biblia no dice eso. Los hombres decimos, somos pecadores porque cometemos pecado. No solamente ha cometido pecado, pero Jesús lavó el pecado sobre la cruz. El que vaya a creer en Jesús en la cruz significa que cree que el pecado ha sido perdonado en la cruz. Cuando lo creemos, ahora creemos que todo ha sido lavado. Si sí decimos que somos pecadores. Significa que el Señor no pudo lavar nuestro pecado. No puede ser la fe verdadera. Es muy simple. Dios y nosotros tenemos pensamientos distintos. Ustedes no dan la vida por otros. Dios nos dio a su hijo por nosotros. Tenemos pensamientos distintos. Jesucristo muriendo crucificado, nuestro pecado es perdonado y murió crucificado a pesar de que murió en la cruz. Si decimos que somos pecadores, ¿quién entonces moriría en la cruz? Es absurdo. Jesucristo murió crucificado y luego todo nuestro pecado lo perdonó en Jeremías 31-34 porque perdonaré la maldad de ellos y no me, acorda, y no me acordaré más de su pecado. Ahora, esta joven llamada Clara había cometido un error inmenso ante el padre. El padre amaba a la hija, con solo pensar que la hija vendría al aeropuerto de tanta felicidad. ¡Papá, papá! Quería abrazarle al papá, pero por el error que cometió ante el padre, ella se escondió. Se escondió. Ella cometió el error, pero el papá amaba a la hija y tenía el corazón de perdonarla y por amarse fue. De nuevo, ahora cuando fue a dormir, ella ahora estaba en la cama hasta que el padre iba al trabajo. Papá tanto quería compartir el corazón con Clara, pero viniendo al campamento ese día ella le llamó al papá, feliz, no podía dormir el papá. Y cuando amaneció él vino corriendo: Papá, perdón. El papá ama a Clara y no le quiere realmente decir algo por ello. Quiere tener un fluir. Papá, discúlpame, con eso termina. Ya está. Nosotros cometimos pecado, hemos cometido el error. Bien sabemos, Dios sabe y envió a Jesucristo por nuestro pecado y nos dejó más blanco que la nieve. Pero muchos con su propio pensamiento. Ahora es engañado por Satanás. Y de igual manera sigue diciendo que es pecador. Estamos oponiéndonos, sublevándonos a la cruz. Uno no entiende. La mujer samaritana dijo... Ahora el que tome esta agua tendrá sed, pero el que tome el agua que yo le haré no tendrá sed jamás. Simplemente aceptó esa palabra. Él enfermó 38 años. Claramente sabía que no podía caminar. Por más que el intento no lo logró. Pero Jesucristo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesucristo, él. ¿eh? El es Dios. Si Él me dice que camine, ah, entonces la palabra que Él dice es correcta. Ah, yo voy a caminar. Eso es lo mismo en mí. Ahora dice: Perdona la amada de ella y no me acordaré más de su pecado. Es la palabra de Dios. Dios perdonó todo mi pecado. Dice que nos acuerda de nuestro pecado. Dios no miente. ¿Por qué? Si Dios se acuerda de mi pecado, qué vergonzoso a, cuando esté ante Dios. Yo tendría que escaparme como Clara por si ocurra que yo dice. Pero la, la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es simplemente aceptar aquella palabra. No hay nada que pedir, que discutir. Ah, mi pecado fue perdonado. Dice que Dios no se acuerda en pecado. Dice que perdonó mi pecado. Rencón por rencón, en tantas partes de la Biblia aparece esto. No confiar en el pensamiento suyo, es confiar en ello. Entonces, llegamos a aceptarlo de Dios. Un estado distinto a lo que yo conozco. En la palabra de Jehová dice que mis pensamientos son distintos a los tuyos. Sí, es distinto. Una cosa que yo sé, pero nos ama. Nos, él es un salvador. A veces siento mucho remordimiento. Ah, Jesucristo, perdón nuestro pecado, no se acuerda de tu pecado. Así simplemente lo he creído. Ah, el Señor, lavó, perdonó mi pecado, no se acuerda de mi pecado. Era increíble, lo creí. Desde ese momento, dentro de mí, entró el corazón de Dios. Y siendo uno con el corazón de Dios, simplemente Dios me iba guiando a mí. Hasta ahora, un nuevo mundo que ni me imaginaba, Dios iba trabajando. Y era maravilloso y yo estaba tan agradecido. El papá le amaba a Clara, le perdonaba a todo. Pero ella solamente de su parte tenía cerrado el corazón. Y cuando dijo una palabra, de antemano, ya hace tiempo atrás, le perdonó, le amó. Por favor, no digan que son pecadores. Sobre la cruz todo castigo del pecado ustedes acabó. No confíen en su propio pensamiento. Crean en la... Palabra de Dios, Dios no se acuerda de nuestros pecados. Nos dejó más blanco que la nieve. Por más que en su pensamiento se acuerden de su pecado. Ah, ya el pecado ha sido lavado. ¿Cómo comemos el caldo de papa? Experimenten el perdón del pecado. Acepten en su corazón la palabra que dice que perdona el pecado de ustedes. Acepten la palabra que dice que no se acuerda de nuestro pecado ustedes serán brillantes, serán felices. El Espíritu Santo dentro de ustedes trabajará. ¿Por qué? Ahora no lo pueden aceptar. Satanás impidió. Ahora, sea cual fuera el pecado, todo se resolvió en la cruz por la muerte en la cruz. Todo nuestro pecado ha acabado. Y la señorita Clara. Estuvo muy, muy, muy feliz con su padre. Y luego cuando yo fui allá, escuché que se casaría con el novio. Y una vida muy bendita, ella confió que estará viviendo. Dios no puede salvarnos con el amor del hombre. Dios tiene un amor mucho más grande, un amor que el hombre no puede ni imaginarse. Por favor, no quieran entender todo. Tal como es la palabra de Dios, créanlo. No puedo caminar, pero si el Señor me dice que camine, caminaré. Realmente yo no pude lavar el pecado, pero si Jesús me dice que lavo el pecado, crean de que lo lavo. Jesús dice que no se acuerda nuestro pecado, crean tal como lo dice. Eso es creer en Jesús. Cuando oye la palabra de Jesús y luego sigue conformando su pensamiento, no, es aceptar tal como es. Otra cosa no sé, todos han cometido pecado y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el 24, siendo justificados de manera gratuita. El Señor redimió nuestro pecado, nos sacó del pecado y de manera gratuita, por la gracia del Señor, hemos sido justificados. Pastor Joseph, Jesucristo dice que usted es justo. Señores, el Señor dice que ustedes son justos. ¿No desean Jesús creer ello? ¿Quieren ser pecadores? ¿Serán enemigos con Jesús? Crean. Yo bien no sé, cometí mucho pecado. Pero si Jesús me dice justo, el que diga que soy justo, eso es lo correcto. Eso es creer en Jesús. Entonces serán liberados del pecado. No hace falta que oren en las montañas, que ahora estén en hora de orando de vigilia, antes sus pensamientos son pecadores, pero Jesús me dice justo. Jesús dice que me dejó más blanco que la nieve. Ah, sí, si el Señor me lavó y me dejó más blanco que la nieve. Aunque yo sienta que tengo pecado, ya me la ve, ya quedé limpio, aunque lo siento así. Es creer de tal manera, es eso creer en Jesús. Por favor, no enaltezcan su pensamiento, sea cual fuera el pensamiento que tengan. Espero que crean en la verdad. Dios tan maravilloso. Ustedes se conectarán con el corazón con él. De ese momento Dios guiará a ustedes y el Espíritu Santo de Dios trabajará dentro de ustedes. Anteriormente éramos guiados por el espíritu maligno. De manera fornicaria, lujuriosa, hemos vivido una vida corrupta. Y ese Espíritu Santo, cuando llegan al corazón de ustedes, si ustedes aceptan la palabra de Jesús, si reciben la guía del Espíritu de Jesús, ustedes no podrán menos que cambiar. No vivan con su propio pensamiento. Vivan con el pensamiento con el corazón de Jesús. Cuando mi pensamiento y el pensamiento de Jesús es distinto, no acepten su propio pensamiento aceptan el pensamiento de Jesús. Yo digo que no puedo caminar, pero Jesús me dice que camine. Entonces uno tiene que caminar. Yo pienso que soy pecador, pero Jesús me dice justo a mí. Entonces yo podré ser justo. Yo estoy equivocado, Jesús no está equivocado. Yo no soy más inteligente que Jesús. Realmente pienso que tengo mucho pecado, pero Jesús dice que no se acuerda del pecado. Entonces no se acuerda y punto. La voz. No confía en su propio corazón. Es creer en la palabra de Dios. Entonces ustedes podrán vivir con el corazón de Jesús. Ahora el año que viene ya será 60 años que estoy creyendo en Jesús. Pareciera que era ayer y ya pasó 60 años, ya tengo canas y tengo mucha edad. A donde vaya, ahora estoy entre las personas que tienen edad. En el año 1962. Por primera vez mediante la Biblia entendí que mi pecado había sido lavado. No experimenté algo especial. Lo que la Biblia dice. Dice que mi pecado ha sido perdonado, que no se acuerda nuestro pecado Dios. Si en la Biblia mi pecado ha sido lavado, ha sido lavado, en Hebreos 10 14 y mediante una ofrenda ha santificado para siempre. No solamente me ha santificado, para siempre me ha perfeccionado. Por eso, conforme a esta palabra, yo soy perfecto para siempre. Así lo hizo Dios. Amados dejando su pensamiento, no desean creer en esta palabra, como uno experimenta probar el caldo de papa. No es la primera vez, aunque al comienzo no concuerda y luego, ah, después quieren volver a comer y comprar. No es caro, quedan muchos huesos, uno se hace feliz. No lo aceptó porque encaje con mi corazón. Yo tengo un pensamiento distinto. Pensaba que era pecador, pero mi pecado ha sido lavado y me dice justo. Dejando mi pensamiento, la palabra de Jesucristo determina creer. Eso es creer en Jesucristo. Todos este día, dejando todos sus pensamientos. Como ha levantado la serpiente bronce en el desierto. Ah, aquella serpiente recibió toda maldición que yo me merecía, todo juicio que yo me merecía, él lo recibió. ¡Mi pecado acabó! Y mirando la cruz de Jesucristo. Sí, y así digan, y crean así. El Espíritu Santo de Dios trabajando en ustedes de manera maravillosa cambiarán. Gracias. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos ante usted. Señor, envió al Señor Jesús por nosotros y todo nuestro pecado lo ha lavado. Ha sido maravilloso. Nicodemo. A pesar de que dijo que Jesús era el Maestro que vino del cielo, no pudo creer en Jesús. Y estaba encaprichado, pero la enferma a 38 años, la mujer samaritana, aunque ellos no entendían, yo no puedo llegar a entender todo, pero creo. Dios, usted no miente y lo creyó. De manera maravillosa cambió. Todos nosotros no podemos creer mi pensamiento a la par que la palabra de Jesús, dejando todos nuestros pensamientos. Si aceptamos la palabra de Jesús, será. Bendición. Aquella gracia esperamos que llegue a todas las personas del mundo. Ahora, no es pecador. Espero que creen la palabra en la que dice que nuestro pecado ha sido perdonado, que vayamos a creer en aquella palabra que hemos sido lavados y quedamos más blancos que la nieve y de manera bendita, resplandeciente que podamos vivir como Jesús. Muchas gracias. Oramos el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias, señores.